arte en bruto, en el momento que lo cojamos para protagonizar una película, el Goya le cae. Hemos hecho ya varios cortos. Hemos hecho mil cosas. Me ha dado mucho trastorno, mucha grita. Su gran frase es: ya vamos tarde. Vamos tarde. Aunque sí, no sí. Hemos empezado, conocí ya vamos tarde. Conocía a Fermín incluso, que no te conocía. Y bueno, nada más que decir: hace 4 años que nos conocimos, no estábamos comentando hace nada. Yo con 18 años, sin conocer nada, llevaba ni 4 meses en Madrid y este señor lo conozco en un rodaje. Y nada más 24 horas de conocerlo me dice: vente para Almería que vamos a tener un casting. Y yo, pues vale. Bueno, imagínate, un chaval de 18 años que acaba de salir de su casa llamando a su padre, con un tío de los pelos blancos, que no lo conoce de nada, a 500 kilómetros de... Bueno, hombre, mis padres me dijeron: tú estás loco, pero mira, mi segundo padre. Mi segundo padre aquí, un garruchero de... ¡Revelación! ¡Revelación! ¿Rocío, nerviosa? No. Saluda. Al Facebook en directo. Venga. No pasa nada. Saluda. Esto es como Hollywood. ¿Por qué le tiras algo? Va a traer aquí. José Varela. Os lo presento. Otra vez. Encantado. Está en Facebook. Ah, en directo. Esto es en directo en Facebook. Escúchame. ¿Qué sientes al bajarte del coche? Tantos aplausos, tanto cariño. ¿Estamos en una fiesta del cine o no? Estamos en la fiesta del cine, de Almería y de Garrucho. Pues estamos aquí en la fiesta del cine de Almería y de Garrucho. Lo acaba de decir José Varela, yo no digo más. En breves, entramos para adentro, empieza la gala. Yo le veo una cámara y vengo así. Y los que no, ¿ves cómo quiere venir? Papeles. Quiere ¡Foga, Paqui! Los que no habéis podido venir, pues ya tenéis ocasión de verlo en Almería también. Y así en otros sitios. En otros sitios. Muchas gracias. Muchos sitios. Gracias. José, qué bien. Maldito hijo de la chingada. Míralo. Primero quiero agradecer a todos los que estáis aquí,
a muchos de los que ya me conocíais y que formasteis parte en proyectos anteriores con José, sobre todo agradecerle en primer lugar a José, primero y último, porque entre medias está todo el mundo, pero tú siempre estás al principio y al final. Porque hoy yo creo que aquí estamos haciendo una fiesta del cine, no solo es la fiesta del cine. Es lo que hay. Ellos con el pescado y nosotros con el esparto. Todo tuyo, José. Muchas gracias. Bueno, pues yo en principio lo que quería era un poquito rectificar. Muchísimas gracias a todos.